Estamos abriendo un ratito más tarde el espacio del desayuno, pero valía la pena. Estamos aquí con Sebastián Sosa y Mirta Leguizamón. Sebastián Sosa es el presidente de RIMAX, es el CEO de RIMAX Argentina y Uruguay. Y estamos con Mirta Leguizamón de RIMAX Sierras. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Buen día. ¿Todo bien? Muy buen día. Muchísimas gracias. Estamos muy bien. Bienvenidos. Gracias por venir y, bueno, gracias por molestarse hasta aquí. En este caso los dos, el otro día estuvimos charlando con Mirta. Bueno, contanos, Sebastián, ¿qué te trae por Tandil, digamos, donde vemos a un RIMAX que está trabajando, bueno, apoyando en este caso a cada uno de los distintos sectores del país, porque como nos comentaba el otro día Mirta, se sienten se sienten atacados en distintos sectores del país. Efectivamente, bueno, Claudio, gracias nuevamente por la invitación. Es siempre lindo venir a Tandil. Y recién venía comentando con Mirta camino para acá. Y el motivo que me trae en esta oportunidad, más allá de poder compartir un rato con Mirta y con el equipo, es tener algunas reuniones, ¿no? Porque como bien decís vos, el crecimiento de la red, el crecimiento de la marca, de alguna manera lo han percibido ellos como una amenaza, ¿no? Y se viene montando toda una batalla con un disfraz realmente judicial, legal, que no es otra cosa que una batalla deshonesta y una batalla comercial. Y frente, creo que, a esta situación, el centro de Martillero, el colegio de Martilleros, está realmente haciéndole cosas a Mirta, así como Mirta, a tantos otros corredores martilleros, que lo único que han hecho es simplemente contratar los servicios y las herramientas que nosotros brindamos. Así que venimos a tener algunas reuniones y contar nuestro lado de la historia, ¿no? Y explicarle. Porque lo loco también de esto es que cuando comenzó toda esta situación con Mirta aquí en Tandil, ella no fue citada como para de repente decir, a ver, están a punto de sacar una ordenanza, están a punto de tomar una decisión, por lo menos déjeme que yo les cuente lo que está ocurriendo, ¿no? Y nos parece, la verdad que nos parece bastante, bastante descabellado. En RIMAX también, bueno, de alguna manera esta situación, como usted bien dice, se vive en distintos puntos del país e incluso hay algunas cuestiones judiciales de por medio, digamos, hay todo, digamos, una serie de cuestiones que de alguna manera quieren complicar el accionar de RIMAX. ¿Eso tiene que ver con el crecimiento que vienen a tener ustedes? Nosotros lo interpretamos así, ¿no es cierto? Pero me gustaría tomar un segundito quizás para quienes nos están escuchando. Explicar, digamos, o sea, RIMAX es una empresa donde lo que hace busca personas como Mirta, donde ella tiene su inmobiliaria y ella identifica y dice, ¿sabes qué? El cliente está buscando herramientas más modernas, el cliente quiere un servicio quizás fresco y en vez de salir yo y montar toda mi página web y de repente desarrollar todas esas herramientas, contrata las herramientas que nosotros le brindamos. Entonces creo que ahí es donde sí ocurre que el consumidor final en Tandil viene eligiendo los servicios que Mirta y el equipo de RIMAX Sierra ofrece, y frente a esa situación y ese crecimiento es donde este grupo de personas, que me parece también importante resaltar que no es la competencia, ¿no? Nosotros sacamos una campaña, acompañamos a los corredores, los martilleros adheridos a la marca, que ya están cansados de este hostigamiento, y muchos colegas de ellos se solidarizaban con la situación y decían, che, la verdad que qué macán. Entonces me parece importante resaltar que la competencia, el colega, la gente que trabaja con la que opera Mirta no es necesariamente las personas que están en contra o que están llevando adelante este hostigamiento, sino son un grupo muy pequeño de personas que son los que regulan, los que rigen la actividad y que ellos perciben esto como una amenaza, ¿no? Decir, che, si Mirta y RIMAX está creciendo en Tandil, nosotros tenemos que ponernos a trabajar. Entonces las dos opciones es o trabajo o... Y un poco la Argentina funciona así, ¿no? Es como, viste, tu jardín está demasiado limpio, bueno, viste, barremos por el costadito tuyo, en vez de, no, levantá la basura que tenés vos en tu propio jardín. Uh-huh. Estaba escuchando el otro día, no leyendo en realidad, que el Centro de Martilleros de La Plata, o una institución que los nuclea, había hecho un convenio con una entidad similar a RIMAX, digamos, un convenio en el cual, de alguna manera, empezaban a trabajar juntos. Sí, se salió publicado en un medio de La Plata
Es una empresa que tiene un servicio de franquicia. Calculo que el sistema no lo conozco seriamente, pero calculo que tiene un sistema similar al nuestro. Ofrecen servicios a los martilleros. Y eso es lo que está contratando el Colegio de Martilleros. ¿De alguna manera se asocian en lugar de...? Es que Claudio, yo creo que lo que está quedando en evidencia es que el mundo va en esta dirección. Después, si vos te querés poner, si Mirta quiere los distintivos y los colores rojo, blanco y azul y un globo aerostático en el frente de su oficina, fantástico. Hay otras personas que eligen una casita, otras personas que elegirán una paloma como símbolo. Pero todo es la misma gente que en alguna manera a veces la persigue, la tosiga, después también copia. Che, mira, fíjate vos que da resultado trabajar en equipo. Fíjate que la idea esta de repartir, de remunerar mejor al colaborador, de capacitar, de brindar herramientas, de che, juntémonos en la mesa. Y yo no soy el que viene con todas las ideas. No, a ver, quiero escuchar a las distintas personas. Porque de eso se trata. Después, si vos tenés el loco que vos quieras tener afuera, entonces, a la pregunta tuya es, ¿esto va a seguir ocurriendo? Es como intentar de alguna manera que Argentina meterla en una máquina del tiempo y retroceder y ir 100 años para atrás, ¿no? Uno de los cuestionamientos que se ha escuchado tiene que ver con el hecho de tener colaboradores, el martillero titular, digamos, el representante de la marca aquí en la ciudad de Tandil. Pero todas las operaciones las realiza el martillero, los termina efectuando, ¿no? Sí, exactamente. O sea, yo soy la responsable de todo lo que sucede en la oficina. Los colaboradores hacen eso, colaborar, y de hecho el cliente sabe en todo momento que el colaborador va a estar acompañándolo durante toda la operación y durante todo el proceso de la compra o venta de su propiedad. Así que de eso no hay duda. La que lleva adelante la comercialización soy yo. Uh-huh. Se habla de denuncia por persecución y por boicot, Sebastián. Es lo que está sufriendo. A ver, esto ocurre en otras partes, pero si hablemos de Tandil, ¿no es cierto? Es lo que está ocurriendo. Y, a ver, ayer vimos una situación frente a Clarín, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestras oficinas son vandalizadas. Acá en Tandil, por ejemplo, a Mirta le han robado carteles. ¿Quiénes son? Uno no sabe, ¿no? Ahora, lo que yo digo es, si la autoridad, si la persona que de alguna manera marca la línea, ¿sí? Que a su vez, porque ella está colegiada, no es que de repente, ¿cómo puedes tildar de ilegal a una persona que paga su cuota, que está en el padrón? O sea, ¿me explico? Entonces, cuando estas personas también de alguna manera empiezan a avanzar a de alguna manera deliberada, ¿sí? Bajando ordenanzas, ustedes saben que hoy la ordenanza en Tandil básicamente intentaría prohibir a un cliente, a cualquiera de ustedes, a mí si hubiera aquí en Tandil, a poner un cartel, una publicidad. O sea, va contra toda libertad. O sea, yo no soy abogado, pero de alguna manera yo soy profesor de mi abogado y le digo, che, pero esto se puede hacer, ¿no? De ninguna manera se puede hacer esto. Entonces, por el simple hecho que una persona elige, tanto en este caso Mirta, los distintivos de la marca y todo lo que viene con eso, y un cliente dice, che, Mirta, me gusta cómo trabajan ustedes, yo quiero trabajar con ustedes. Eso para Tandil me parece que representa, a mí me encantaría estar viniendo a Tandil en estos momentos para hablar de inversión, de pasarla bien, de hacer eventos, de acompañar eventos deportivos. Aquí imagínense que Rimas no puede acompañar, como marca ella, no puede acompañar a una de las tantas carreras que se hacen en Tandil. O que de repente nosotros no pudiéramos venir acá. Es realmente loco, ¿no? Sí, sí. Si eso no le llamamos hostigamiento, persecución, no sé qué sería, Claudio. Estamos hablando con Sebastián Sosa, CEO de RE/MAX en Argentina y en Uruguay, y estamos hablando con Mirta Leguizamón, responsable de RE/MAX Sierras. Mirta, ¿cuál es la situación actual hoy del sistema aquí en Tandil? ¿Del sistema con relación a la ordenanza? Con respecto a la ordenanza, digamos, RE/MAX sigue funcionando normalmente. Sí, 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 porque en realidad, o sea, lo que nos cuestionaron fueron los carteles y toda publicidad que tuviera una marca que represente una franquicia inmobiliaria. Uh-huh. En realidad los carteles, según dice la ley, lo que tienen que tener es mi nombre y mi número de matrícula. Uh-huh. Y en los carteles también dice que yo estoy adherida a RE/MAX. RE/MAX es un sistema que me brinda un servicio que yo de otra manera no podría ofrecerlo. Entonces, si bien está promulgada la ordenanza y todavía no nos han notificado, esa es la realidad. Pero bueno, ya tuvimos reuniones en el Consejo Deliberante, tuvimos reuniones con el Ejecutivo, exponiendo nuestra posición
Consideramos que es hostigamiento, consideramos que hay como una discriminación hacia nosotros por ser diferentes o por hacer las cosas de una manera diferente. Entonces esa es nuestra propuesta. Luego no tuvimos ningún otro tipo de notificación, así que por el momento considero que está en stand-by. ¿Y cómo impacta todo esto en lo que tiene que ver con el consumidor final, por así decirlo, la persona que va a hacer operaciones? Digamos, ¿se sienten acompañados, se sienten apoyados, se acercan a ustedes? Sí, siempre estas situaciones crean dudas. Hay gente que viene y nos consulta, hay gente que por ahí puede ser que se asuste un poquito, pero en general nos consultan, nos preguntan y si no dicen, bueno, dicen, no pasa nada. Sí, o sea, el día que los notifiquen nosotros nos hacemos cargo. No, no pasa nada. En general la gente ha respondido muy, muy bien. Sebastián, para ir cerrando, hay como un cambio de estrategia de RE/MAX. Leí aquí, hablemos de verdad. ¿Cómo encaran esta nueva etapa de RE/MAX? Claro, creo que lo que un poco esto que hemos conversado de manera rápido aquí, verla a Mirta y lo que ella sufre y lo que de repente pasa en otras jurisdicciones, después de tantos años, nuestra estrategia hasta acá ha sido la de a nuestros corredores, a los martilleros, a gente que forma parte de la red, decir, sigamos trabajando, sigamos haciendo las cosas que eventualmente esto va a pasar. Y no ha pasado, sino que eso ha incrementado. Hago una suerte de paréntesis. Si ellos dicen que Mirta o que nosotros y que las herramientas y los servicios que nosotros brindamos son ilegales, ¿no? Entonces yo digo sí, y al mismo tiempo sacan ordenanzas como la que están haciendo, intentando hacer aquí en Tandil. Entonces hay una suerte de desconexión, ¿no? Porque digo, si yo te tildo a vos de ilegal, ¿no? Si yo te tildo a vos de ilegal, simplemente mostrame la ley donde soy ilegal. ¿Qué necesidad hay de modificar la ley? Entonces nosotros lo que entendemos, Claudio, es que tenemos que salir a contar la historia. Que Mirta te cuente la historia y nosotros estar al lado de ella, acompañarme desde nuestro lugar también. Entonces eso es lo que hoy estamos queriendo hacer. Salvando las distancias, en Tandil, como en muchas otras ciudades, en algún momento de la historia, los taxistas salieron a decir que los remiseros eran ilegales. Hoy en Buenos Aires los taxistas dicen que Uber es ilegal. ¿Creen ustedes que digamos, la misma historia se repite en este caso? Yo creo, a ver, tenemos grandes diferencias con Uber. Sí, salvando las grandes distancias, yo creo que... Es que yo entiendo una persona... Digo, en los sistemas. Sí, a ver, y es normal que nosotros como seres humanos tengamos miedo o rechazo a lo desconocido. Somos más que, digamos, tolerantes en esa situación de decir, a ver, sí, ahora, ¿por qué estamos saliendo a hablar? Porque vos decís, a ver, yo puedo entender que de repente cuando vos pases al frente de mi oficina o por la vereda del local, no me saludes, ¿no es cierto? Y pasa Claudio, pero está ofendido Claudio. Ahora cuando de repente te tiran una piedra y vos te tratás de acercar y decís, pero Claudio, escúchame, no me rompas el cartel porque me va a costar plata y lo tengo que arreglar. Y cuando de repente te faltan el respeto o se juntan cinco personas en la esquina y te faltan tus carteles y de repente se sientan a conversar con el poder legislativo, ejecutivo, y empezás a ver cosas que realmente son disparatas, vos decís, para. Y encima no se te ha invitado a vos a la reunión. Entonces, creo que eso es lo que está ocurriendo. Necesitamos salir y yo creo que lo que va a pasar, volviendo a tu pregunta también que le hacía hace unos minutos del consumidor final, yo creo que nosotros no nos damos cuenta de lo que pasa. Yo creo que el consumidor final, el cliente, se da cuenta y decir, a ver, porque también, al final, escuché a alguien decir hace muy poco algo que me pareció y yo dije, comparto y adhiero 1000%. El futuro, el crecimiento, la reputación de una marca no está en manos de Mirta, no está en manos mía, no está en manos de estas 5 o 4 personas. El que determina el futuro de RE/MAX, de Mirta, le dice, bueno, acá en Tandil, son los tailandeses, son la gente. Entonces dejemos que vivamos en un país libre, donde la gente pueda elegir, si a mí no me gusta tu saco, ¿no es cierto? ¿Por qué tengo que ir a la persona y decirle, no vendas más sacos de ese color? ¿No? Yo quiero ser la única persona que fabrica alfajores acá. Jamones y salamines. ¿Te imaginas que sería así? Es como, dejemos que la gente elija el salame y el queso que se quiere comprar. De eso se trata esta batalla. Entonces, lo que ocurre es que esto implicaría que estas 4 o 5 personas que gobiernan y que rigen el mercado, la actividad inmobiliaria, que deberían estar trabajando para brindar mejores herramientas que la que Mirta pudo conseguir a través nuestro. Porque ellos no se sientan a trabajar para ver cómo mejoran la capacitación y cómo mejoran la página web. Y cómo genera un pool, ¿no es cierto?, de negocios y vínculos y relaciones. Ahí debería estar puesto el foco
de ellos, no en ver de cómo prohibirte a vos, si vos querés mañana traer una tecnología de Japón o de Alemania, para que las familias aquí de Tandil puedan tener a través tuyo un mejor servicio. Nos quedamos sin tiempo para hablar de Emprende con Propósito, que lo teníamos acá agendado. Exacto. La próxima. ¿Será la próxima? Seguiré viniendo, claro. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, Mirta. Gracias a ustedes. Sebastián Sosa, presidente de RIMAX, CEO de RIMAX Argentina, Uruguay y por supuesto, la tandilense, ella es nuestra, Mirta Leguizamón, de RIMAX Sierras. Muy bien.